La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros. Amén. Ahí estaba en el suelo. El golpe en la espalda, la cabeza, le dolían mucho. Se sentía un poco mareada. Mantenía los ojos cerrados, tratando de recapitular lo que había pasado. Había estado tan enojada con los niños que no hacían caso. Ya habían estado atrasados, les gritaba. Había intentado de agarrarlos para vestirlos a la fuerza. Cuando justo se tropieza con la ropa en el suelo, ¡baf! Suena y se encuentra ahí, tirada. Lentamente abre los ojos. Así acostado en el suelo, ya no siente este impulso de hacer algo. Todavía sí siente impotencia. Pero la rabia se ha ido. Los niños se acercan, miran preocupados. ¿Estás bien, mamá? Hermanas y hermanos en la fe, tal cual, con una caída fuerte que obligó a parar, cuando andaba a alta velocidad, comenzó la vida cristiana del apóstol Pablo. Les invito a escuchar en Hechos capítulo 9, versículos 1 a 20. Dice así: mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz venía del cielo, brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra a la ciudad, ahí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados, porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Ahí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y vete a la calle llamada derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de este hombre y de todos los males que él ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan
a tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque he escogido a este hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes, y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En el momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Luego Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Dios bendiga a nosotros esta palabra. Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Andaba en el camino de la violencia y del odio. Buscaba a llevar presos los primeros cristianos. Pretendía a eliminar los que creían en Jesús. Y solo una intervención tan fuerte como esta luz puede descarriarlo de su camino de afán de destruir el cristianismo en sus inicios. Solo inmovilizarlo, botarlo al suelo, hacerlo caer. Termina su actuar tan dañino. Ahí, y tirado en el suelo, ciego, mareado y adolorido, Saulo detiene su marcha. Esta pausa forzada le abre la mente, los oídos, los ojos, los sentidos para repensar paulatinamente su plan. Ahí en el suelo escucha por primera vez la voz de Dios. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y se enfrenta. ¿Con quién ha perseguido? Comprende sus malos actos y se entera de la verdadera voluntad de Dios. Ahí es cuando su vida cambia radicalmente. Toma el camino completamente contrario. Deja vivo a los que perseguía. Debesen destruir. Viajará a construir, a fundar comunidades cristianas. Lucha por la inclusión de otros grupos étnicos, defiende la igualdad de todas y todos ante Dios. Como dice en la carta a los Gálatas, ya no hay libre ni esclavo, ni hombre ni mujer, ni judío ni griego. Todos somos hijas e hijos de Dios. Y Él trabaja también por la paz, habla también de eso en sus cartas, de buscar, de perseguir, no las personas, sino la paz. Se convierte en el misionero más exitoso del cristianismo. El cambio de Saulo a Pablo, es descrito como un proceso. Después de la caída, después de haber visto la luz, de haber escuchado a Jesús, Pablo queda ciego. Depende de sus compañeros, depende también de Ananías,
quien le introduce a la comunidad de los cristianos. Él les impone también las manos, le devuelve la vista y permite que él conozca el Espíritu Santo. Además, Pablo es bautizado, recobra la fuerza con comida y siquiera unos días con los discípulos, conociendo la verdadera vida en Dios, en Jesús. Y recién después de este tiempo de transición, comienza su trabajo de evangelización, de contar de quién es Dios verdaderamente. Hermanas y hermanos, yo creo que es bien cierto lo que dice esta historia. A veces tenemos que caer profundo, hondo, chocar con la pared para darnos cuenta de que estamos en un mal camino. Como la mamá de la cual yo conté al inicio, que había perdido la paciencia con sus hijos. Y estando en el suelo, volvemos a estar aterrizados. Podemos adquirir de nuevo el control sobre nuestras vidas y medir realmente las consecuencias de nuestros actos. Vemos desde otra perspectiva y podemos encontrar paz y recuperar las fuerzas. ¿Estás bien, mamá? Sí, estoy ok. Así ella comienza a sentir una paz interior de a poco. No había sido el mejor camino, la mejor forma para hacer a los niños a cooperar. Esta caída le hizo frenar, le hizo darse cuenta de que tiene que ser de otra forma la convivencia. Y la convicción, el convencer a los niños de cooperar, de participar. Una caída nos obliga a tomarnos tiempo, tal como lo tiene que hacer Pablo, para reorientarnos, para asimilar y comprender el cambio en su profundidad. Ya nos cuenta de su imprescindibilidad. Necesitamos aprender lo que significa el nuevo paradigma bajo el cual Dios quiere que vivamos. Necesitamos acostumbrarnos a la nueva vida como alguien quien andaba en la oscuridad y tiene que acostumbrar sus ojos a la luz. Y en este momento en que nuestros oídos y ojos se abren, como sucede con Pablo, es este momento para comprender la voluntad de Dios y para escoger el camino que Él tiene determinado para mí. Y si nos quedan dudas respecto de eso, podemos inspirar nuestras decisiones para pensar bien cuál es el camino que Dios tiene para mí. En las siguientes preguntas, podemos preguntarnos, ¿es este el camino para construir? ¿Es este el camino para salvar? ¿Es este el cambio para realmente compartir con los demás? ¿Es este el cambio para amar? ¿Sentir el amor y compartir el amor? ¿Es este el camino en el cual se mantiene la mecha encendida y se salva la caña?
tal como Dios cambió la vida, el camino de Pablo para salvar a los cristianos y para contar de su amor. Y la paz de Dios, que sobrepuja nuestro entendimiento, guarda nuestras mentes, nuestros corazones, en Cristo Jesús. Amén.